Bendiciones a todos. Thank you for connecting today. Gracias por conectarse en el día de hoy. Today I have a little word I'm going to share with all of you. Hoy tengo una pequeña palabra que quiero compartir con ustedes. And I pray that this may impact your life. Y oro para que esto pueda impactar tu vida. So we're going to open up to Jeremiah chapter 5. Entonces vamos a leer en Jeremías el capítulo 5. Verses 7 to 11. Los versos del 7 al 11. And it says, y dice, why should I forgive you? Your children have forsaken me and sworn by gods that are not gods. I supplied all their needs, yet they committed adultery and thrown to the house of prostitutes. They are well-fed, lusty stallions, each neighing for another man's wife. Should I not punish them for this, declares the Lord? Should I not avenge myself on such a nation as this? Go through her vineyards and ravage them, but do not destroy them completely. Strip off her branches, for these people do not belong to the Lord. The people of Israel and the people of Judah have been utterly unfaithful to me, declares the Lord. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual reciñaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta. ¿No se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. So now here we can see. Entonces aquí podemos ver. That God is mad at the people of Israel. Que Dios está enojado con el pueblo de Israel. Because they are worshiping other gods. Porque ellos están idolatrando a otros dioses. That are not even real. Que ni siquiera son reales. Because there's only one God. Porque solamente hay un Dios. And that's our God. Y ese es nuestro Dios. And based on the verses, y basado en los versículos, it relates to us on how we remain the same. Esto también se puede aplicar a nosotros. And God wants us to change spiritually for the day he comes. Y como Dios quiere que nosotros cambiemos para su venida. Because he doesn't want anybody to stay behind. Porque él no quiere que nadie se quede. He is the one that created all of us. Él fue el que nos creó a todos. And he doesn't want us to stay behind and suffer for what's going to come. Y él no quiere que nosotros nos quedemos y suframos por todo lo que ha de venir. And I have one question for you guys. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Do you know how God feels when we forsake him? ¿Ustedes saben cómo Dios se siente cuando nosotros lo abandonamos? The fact that he gives us everything. El hecho de que él nos da todo. Like life. Como la vida, shelter, un hogar, and even the Bible, y hasta la Biblia. And we should be really thankful for that. Nosotros deberíamos de estar agradecidos por esto. Because back then there was no Bible. Porque antes no había o no existía la Biblia. That people had to refer to. Que la Biblia, que la gente tenía como referencia. When they were doing something wrong. Cuando ellos estaban haciendo cosas malas. Or when they were living wrong. O cuando ellos estaban viviendo incorrectamente. So now that we have the Bible. Y ahora que nosotros tenemos la Biblia. God is making it easier for us to grow spiritually. Dios lo está haciendo más fácil para nosotros poder crecer espiritualmente. So we should always think about that and give thanks to God for that. Y nosotros siempre deberíamos de recordarnos de eso y darle gracias a Dios. But some people don't want to grow spiritually. Pero hay personas que no quieren crecer espiritualmente. Because they're scared to face the obstacles that they have to face. Porque tienen temor de enfrentar los obstáculos que tendrían que enfrentar. But look, brothers and sisters. Pero hermanos. There are always going to be obstacles that we have to face in life. Siempre vamos a tener obstáculos que tenemos que enfrentar en la vida. So that we have to mature from. Y de lo cual tenemos que madurar. So don't be scared to grow spiritually in God. Entonces no tengas temor de crecer espiritualmente en Dios. And mature. Y madurar. And another point I have is that
People don't want to grow in God because they think it's boring. Otro punto que quiero hablar es que hay personas que no quieren crecer en Dios porque piensan que son cosas aburridas. And I have to tell you, it's definitely not boring. Y tengo que decirte que definitivamente no es aburrido. Because look, porque miren, I play the piano for God. Yo toco el piano para Dios. And there is many things you can do to serve God. Y hay muchas cosas que tú puedes hacer para servirle a Dios. But you have to pray to him. Pero tienes que orarle a él. And ask him what is the talent or the gift he has given you to worship him. Y preguntarle cuál es el talento o el regalo que él te ha dado a ti para que tú puedas adorarle. And he will respond either through someone or to you. Y él te va a responder a través de una persona o a ti mismo. And the gift he has given you, y el regalo que él te ha dado, do not use it for yourself, no lo uses para ti mismo, but do it for him, sino para él. And lastly, always have faith in God, for he can do everything. Y por último, siempre debe de tener fe en Dios porque él puede hacer todas las cosas. Now that this pandemic is here, COVID-19, y ahora que esta pandemia está aquí, COVID-19, God wants our faith to grow. Dios quiere que nuestra fe crezca. So we should always trust him and pray to him. Entonces siempre debemos de confiar en él. Think about that and give thanks to God for that. Y nosotros siempre deberíamos de recordarnos de eso y darle gracias a Dios. But some people don't want to grow spiritually. Pero hay personas que no quieren crecer espiritualmente. Because they're scared to face the obstacles that they have to face. Porque tienen temor de enfrentar los obstáculos que tendrían que enfrentar. But look, brothers and sisters. Pero hermanos, there are always going to be obstacles that we have to face in life. Siempre vamos a tener obstáculos que tenemos que enfrentar en la vida. So that we have to mature from. Y de lo cual tenemos que madurar. So don't be scared to grow spiritually in God. Entonces no tengas temor de crecer espiritualmente en Dios. And mature. Y madurar. And another point I have is that people don't want to grow in God because they think it's boring. Otro punto que quiero hablar es que hay personas que no quieren crecer en Dios porque piensan que son cosas aburridas. And I have to tell you, it's definitely not boring. Y tengo que decirte que definitivamente no es aburrido. Because look, porque miren, I play the piano for God. Yo toco el piano para Dios. And there is many things you can do to serve God. Y hay muchas cosas que tú puedes hacer para servirle a Dios. But you have to pray to him. Pero tienes que orarle a él. And ask him what is the talent or the gift he has given you to worship him. Y preguntarle cuál es el talento o el regalo que él te ha dado a ti para que tú puedas adorarle. And he will respond either through someone or to you. Y él te va a responder a través de una persona o a ti mismo. And the gift he has given you, y el regalo que él te ha dado, do not use it for yourself, no lo uses para ti mismo, but do it for him, sino para él. And lastly, always have faith in God, for he can do everything. Y por último, siempre debe de tener fe en Dios porque él puede hacer todas las cosas. Now that this pandemic is here, COVID-19, y ahora que esta pandemia está aquí, COVID-19, God wants our faith to grow. Dios quiere que nuestra fe crezca. So we should always trust him and pray to him. Entonces siempre debemos de confiar en él y orar a él. To help us through this. Para que él nos ayude a salir de esto. Because everything God does is for a purpose. Porque todo lo que Dios hace es por un propósito. And I pray that this word impacted your life. Y yo oro para que esta palabra haya impactado tu vida. Because sometimes people don't like to think about these things. Porque a veces las personas no les gusta pensar en estas cosas. And I pray that you may always refer to this. Y yo oro para que tú siempre puedas tomar referencia de esto. And keep praying to God. Y seguir orándole a Dios. Worshiping him. Adorándole. And take your time to praise him. Y tomar de tu tiempo para adorarle a él. Because there's time for everything. Porque para todo hay tiempo. Amen. God bless everyone. Bendiciones a todos.